Peach y Banana. Kaiper, que tiene bastante experiencia contra Sera. Bueno, esto ha empezado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Sera, no sé si en la época del Tekken 5 Shinichi jugaba con Steve. Sí, pero hace poco, por ejemplo, Kaiper sé que estuvo jugando mucho con Sera y jugaron un FT100 sí. brutal y quedaron como 170, que no es tontería. Qué brutal. Y vamos a ver, bueno. Choco, cuánto se sabe de Akuma. Sabemos que Choco juega muy bien al Tekken, pero vamos a ver si lo metemos en Street Fighter. Uy, eso casi, ¿o? Eso yo creo que parece que se le ha escapado. Tiene el gatillo fácil. Quería hacer el focus o un Kame. Un Kame quizás, seguramente un Kame. Uy, garantizado. No juega por el combo. El combate también está siendo impresionante, ¿eh? Uy, se agacha perfecto y castiga genial. Uy, toma parry. Esa manita aparta, hombre. Bueno, pues eso es Imodaba. Ay, ¿por qué? Lo ha vuelto a fallar. Y esa no es la parte difícil del combo. Qué raro que a Kaiper se le caiga, porque nos tiene acostumbrados a vídeos brutales. Como el otro día me mató, ¿vale? Me mató. Literal, ¿no? Entero. Wombo combo. A ver, ahora vuelve a hacer el parry del Dark. Barrido, bajo, bajo, toma, bajo. Bajo. Otro, pero ahí va el Demon Flip, atrás dos, pero no sabemos por qué están fallando eso. Y la foca. Te lo llevas otra vez. Ahí parece que no aprovecho bien. No lo mata y el bajito. El bajito Round Ender. Tiene mucho tubo media, ahora para jugar. Media barra, ¿eh? Sí. Uy, Dios mío. Y ahí viene al cárcel para ver si le pega tocando y madre, ya. Sorio, llave y ronda. 2-2. Dos combitos y un agarre. Y Modaba al final del round. Y Modaba. Para que no lo sepa, lo de Modaba es un cuando video, hace cuando hace la carga es y Modaba. La carguita, los golpes hacia el aire. Uy, si no lo suelta. Sí. Pone su espalda. Estaba jugando al limbo, Steve. Tiene miedito de entrar, ¿eh? Es muy peligroso el fútbol. Se lo tira y punto. Tenemos que hacer lo mismo que con el Fenge. Lleva la pared. Con el Fenge es igual, launcher al aire. El... Ese es el truquito. La trampita y cancela, a ver si ya me focus. Uy, se lo vuelve a hacer por detrás y se vende. Y no sé por qué no lo ha castigado, pero aprovecho el error. ¿Sí? Uno arriba, Kaiper. Vemos a Choco, se lleva las manos a la cabeza, está pensando. Kaiper con la hidratación, la técnica, el truco del agua. Es muy importante. Sí, sí. No sé, antes me encanta esta fase. Hemos empezado a pool sobre las 12:30 y nos hemos acercado a comprar algo de beber aquí cerca y he visto ya gente con la cerveza sí. a tope. Si empiezas con la cerveza a las 12 y el torneo dura hasta las otras 12, es difícil que llegues hasta el final. Yo tengo la boca seca. Como un gatete. Gracias a las cervezas. ¿Cómo comprar una arcade stick? Pregunta, yo creo que Amazon, ¿no? Lo más Amazon está bien, luego si lo quieres más customizado a lo mejor puedes irte pues, este chico, los de Vermont. Vermont Stick, pero creo que ya no está metiendo en Affleti ya creo que lo hace. Affleti se dedica ahora a alquilar casas para todos nosotros. Un saludo para Affleti, grande Affleti. Affleti viene, no se apunta al torneo, juega un poquito, no practica en su casa y luego se va a la fiesta que lo tengo. Escúchame que aquí también tenemos fiesta, ¿eh? A ver. Uy, están wifeando demasiado. Levanta, Kaiper concentrado. Le vuelve ahí a pasar por encima, parece que. La player cam. No sé si Choco está buscando una manera de conterear el Demon Flip o simplemente prefiere pasarle por debajo y ya está. Yo creo que depende un poco. Si te conoces, ¿qué te entra garantizado, lo usas. Si no te. No sé. No podemos saber lo que quiere hacer Choco. Y Modaba, lo habéis escuchado, lo habéis escuchado todo. Y Modaba. Bueno, están en dos. Avance 1-2-3, pared. ¡Ay! Bloquea, pero no castiga bien. Qué horrible. Kaiper, que parece, se da cuenta que contra el Demon Flip no está Choco muy fuerte y ha dicho, pues vas a tener Demon Flip hasta que me aburra, ¿no? Tela. Eso es 1-2 para adentro. Qué horrible. Y Modaba. No sé ya si ya lo está haciendo por el juego psicológico. La verdad es que sabemos que hay a quien no le sienta muy bien que te hagan eso al final del round. Un poco de salty. Un poco de BM, que se dice en inglés. Yo quiero que me pasen el salero. Tenemos un salero por aquí que es Dios. Tenemos un salero, ¿no? A ver si nos lo acercan. Bueno, ha hecho la cagada en un poquito el teléfono. Qué bien, le da el garantizado, no se agacha, se lo vuelve a hacer. Y parece que iba por una tercera. Pero un suspirito y va. Ese barrido. Ese barrido tiene rango 3, muchísimo. Rango 4, rango 10. Llega, ¿vale? Llega. Adelante, gacheto, pierna. Uf. Pues nada, dos arriba, Kaiper, si no me equivoco, ¿no? Dos arriba, Kaiper, rematch, nos quedamos en Hammerhead. Que me encanta este strike. Este escenario me encanta cuando la música llega súper lejos en las últimas rondas. Con dos de noche, ¿no? Qué buen low parry.
nada, lo va a llegar a pared. Pared, pam, 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 pam. Muy bien. Shoto Yui. Solo que le encanta lo de empujar. Se llevó ahí ese con el standing. Combo. Lo va a intentar llevar a pared. Este escenario es muy estrecho por aquí. Pero no llega. Uy, le pasa muy, por encima barrido. Muy largo horizontalmente. Y luego en la otra dirección, súper cómodo. Eso vende bastante. No sé si este puede castigarlo de algo mejor. Dice el problema que tiene es que no pilla un launcher decente hasta 15. Bueno, entonces, hasta 15. Un launcher. Hasta 16, hasta 16. Y aún así no es un launcher muy fiable. Yo no. No sé, no sé. Uy, se lo llevó, Pero, imparable. Como diría Kuiper aquí, madre lo que ha cargado hasta el nivel 5. Y no ha conseguido llegar a la pared, toma, pared. Es que ese combo de verdad, tío, mira la vida. Mira la trampa. Mira la vida. Madre. Madre, Kuiper satisfecho, mira Zelf, Telemina, Sorio, madre. La llave, esa llave hay que agachársela. Y se carga Sorio, madre. Kuiper ya que está modo fiesta total, No, Kuiper está a gusto. Y Kuiper cuando está a gusto es un peligro. Ya prácticamente lo tiene, vamos a ver qué hace. Uy, se la ha jugado muchísimo. Vamos a ver si puede deshacer esto. Choco, muy bien, Choco. Podríamos tener aquí la llevar a la pared. Me gustaría, me está gustando este combate. Ay, se lo lleva. Aplauso a la gente, fuerte aplauso para Choco, que ha jugado súper bien este torneo. Choco tercero.